que sí, mis amigos, seguimos teniendo el agradecimiento, el apoyo para nuestro prioste Elvio. Unas cuantas palabras, por favor, que nos podrías brindar. Aló, está Elvio primo. Acá, de parte de mi hermano, sí, de repente no está presente, porque tiene el trabajo. Vete con la orquesta que... Ya, diga mi primo, bueno, aunque no está, ya te voy a dar el cargo. Para que... Rocío, prima linda, el programa me quiere poner el nombre de unas personas que son muy especiales, más que especiales para mí. Mis padres, me refiero a Pascual Santana y a mi tía Alicia, que está desde el cielo, ¿no? Quiero agradecerle también por este gesto que tienes con nosotros, con la orquesta para este día. Dios, Santo Domingo, pues que derrame muchas bendiciones en tu hogar, en tu trabajo, pues en tu vida. Gracias. Claro que sí, a seguir bailando y disfrutando hasta las últimas consecuencias. Claro que sí. Eso, mis amigos, siempre bailando y gozando. Mañana, siempre gozando y bailando, esa mi tunantera, claro que sí. Consecuencias.
a todos que están ahora mismo pues en Europa, Estados Unidos y todo el resto del mundo. Muchísimas gracias por todo. Y pues ahí como estaba comentando ahí nuestro locutor principal, pues estamos ahí aquí en la casa de Pascual y Santana. Y su esposa aquí se salió. Pero está bien, es un rico desayuno de mi gran amigo Johnson Hilario y su esposa Eva Alvarado. Pues para agradecerles infinitamente por este gesto que han tenido con nosotros. Estamos ya a punto de culminar ya todas las festividades, pero todo ha sido éxito. Gracias a personas como Johnson, como Evita, como todos que nos han apoyado durante toda la fiesta. Muchísimas gracias a todos. Sé que nombrar uno a uno sería pasarme todo el día. Pues a todos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que Santo Domingo, pues como siempre digo, ¿no?, derrame muchas bendiciones en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su vida. Muchísimas gracias. Claro que sí, las palabras de nuestro prioste 2022. El viernes vamos a escuchar a Mamita Nelly. En que se encuentra ahorita un poco mal ella en el cuarto, pero su mamá está acá para darnos unas cuantas palabras en forma de agradecimiento en este gran desayuno. Primeramente, gracias al Señor Todopoderoso que nos está bendiciendo hasta ahorita con todas las actividades que estamos pasando, y también agradecerle a la familia Alvarado, que nos está dando este lindo desayuno. Y también saludos a todos los que estamos fuera de acá. A Edson Castro, José, a mi esposa Vicente Mosquera, y a todas las familias que están fuera de acá. Muchas gracias por su aporte, por su apoyo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Sí, mis amigos, son las palabras de Mamita Nelly, disfrutando el caldito de cordero, ahí está el ajicito, la papita, el limoncito, ahí está Marielita también. Claro que sí, que ayer nos ofreció la rica y deliciosa cena. Claro que sí, ahora come, mami. Unas cuantas palabras que quieras agregar, tal vez. A ver, bueno, aquí estando, ¿no? Muy linda fiesta, qué lindo Santo Domingo, con toda su venia de Santo Domingo aquí, con los priostes, con la tía Nelly, con Elvio. Qué lindo, muy hermosa la fiesta. Y que sí, y su vida hay que seguir. Claro. Hoy quiero tomar. Marielita es la chispa de la fiesta. Claro, claro que sí, nuestra hermosa cicallina. Claro que sí, mis amigos. Seguimos disfrutando este rico desayuno. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ahí está la familia Romero también presente. Thank you.
Claro que sí, mis amigos, terminando este delicioso desayuno. Claro que sí, vamos a dar las palabras, que también nos vamos a entregar con unas cajitas de cerveza, unas cuantas palabras para nuestros priostes 2022. A ver, buenos días con toda la digna concurrencia que nos miran del extranjero, de aquí, toda la zona. Primero, que nada, dar gracias a Dios, a Santo Domingo, porque es su fiesta, haciéndoles presente mi mamita linda, mi padre que está ausente, Washington Mario Rojas, y con esta linda cervecita y su día de desayuno que se ha traído, de corazón, de parte de la familia Hilario, que es mi mamita. Claro que sí, mis amigos, el cariño de la familia. A ver, vamos a escuchar la viva de la orquesta. Amigos, vamos a escuchar las palabras de agradecimiento por este delicioso desayuno. A ver, papito Elvio. Buenos días a todos también. Como dijo aquí mi sobrino, al señor Washington Hilario Rojas y a su linda esposa Eva Alvarado, millones de gracias por el suculento desayuno. Muchísimas gracias, papito. Muchísimas gracias. Pues son muy muy extensivas lo que tengo que decir por el cariño que nos han brindado. Dios, como voy diciendo desde el principio y hasta ahora, Dios pues derrame bendiciones en su hogar, en su trabajo, en su vida diaria, y que todo sea eso. Muchísimas gracias. Claro que sí, las palabras de nuestro prioste 2022, Elvio, Elvio. Mamita Nelly, ¿algunas cuantas palabras que querías dedicar? También agradecer, antes de nada, quisiera pedir a Dios, a Santo Domingo, ¿no? Que tal vez por esta fiesta que estamos todos años, en honor a Santo Domingo, estamos acá reunidos con toda la familia, también con el apoyo de todas las amistades, familias que están en el extranjero. Los quiero mucho y que Dios también les da mucha bendición a todos ellos. Gracias por todo, por la colaboración, por todo el apoyo que nos han dado en el extranjero. Gracias, gracias, Oscar, señora, también a mi esposo y a todos. Claro que sí, mis amigos, esas son las palabras de agradecimiento. Y ahora sí, a disfrutar la rica y espumante cervecita. Claro que sí, acompañada de nuestra orquesta sonora Jaujina. Claro que sí, mis amigos. Eso, mis amigos, bailando y bailando. ¡Vamos, mamita Nelly! We'll be right back.
Está la familia Romero también presente. Familia Lazo presente.
días, buenos días, ¿qué tal? Unas cuantas palabras, por favor. Las bendiciones a la familia, agradecer a Dios por este lindo esfuerzo que hace por el pueblo y por la familia. Algo espontáneo, sé que no está en el programa, pero creo que el cariño de mi madre y es algo pequeño, pero con mucho significado para tu persona, para la familia. Y esperamos que el próximo año también Dios lo bendiga y que ese esfuerzo lo cumplan con mucho amor para todos nosotros aquí. Gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias. Claro que sí, mis amigos. Vamos a escuchar también las palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias por esta fiesta. Como pues ya, Dios. Creeré muchísimo esa llamada que se llama. Muchas gracias. Claro que sí, mis amigos. Eso, mis amigos, eso. Claro que sí.
Deportes 2022, acompañando siempre, siempre de la familia. Claro que sí.
Ahí está nuestra mamita Nelly. Continuando con el cariño, ya se prepara la familia para bailar y gozar al ritmo de nuestra tunantada, tunantada, claro que sí, con la... ¡Salud, salud! Gracias, gracias, mamita, por la cerveciada para nuestros prioses 2022. A seguir bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Bailando y disfrutando al ritmo de nuestra tunantada. Eso, mami, goza, goza, goza.
Así es, mis amigos, desde la sucursal del cielo en Huachac, bailamos nuestra tunantada. Así es, mis amigos, así bailamos y gozamos en nuestra tunantada, en la sucursal del cielo, Huachac, Huachac. Bailando y gozando hasta las últimas consecuencias, en honor a nuestro patrón Santo Domingo de Guzmán. Gracias a él se celebra la hermosa y bella fiesta, acompañado de nuestros priostes, Elvio y su amada esposa Nelly. ¡Claro que sí! Para nuestros priostes 2022, claro que sí, sigue llegando el cariño, el amor de la familia. Thank you.
guacha, guacha. Claro que sí, son para nuestros prioses 2022, claro que sí. A ver, esa viva de la orquesta. ¡Arriba, guacho! ¡Guacho, guacho! ¡Claro que sí! Que sí, vamos a escuchar las palabras de Nelicita, del Vito, por los agradecimientos de estas cervecitas. Ay, Miriamcita, hoy estamos... William también, ¿no? William también. Sí. Ah, vale, no me había dicho nada del mío. Miriamcita, pues ya habrás visto por medio de esta de transmisión de A1, desde que he empezado, como te había dicho, estuve súper nerviosa, pero siempre ya habrás visto, siempre he estado pensando en ti. Me hubiera gustado compartir contigo, porque esto no se va a volver a repetir. Pero en todo momento he estado pensando en ti, te he estado mandando saludos, en todo momento. Miriamcita, sé que aún en la distancia el cariño está aquí, tú estás aquí conmigo. Y muchas gracias, Miriam. Te quiero un montón, te quiero, Miriamcita, ya sabes que te quiero un montón. Muchas gracias, muchas gracias. William Promoción, un abrazo grande, una sorpresa muy bonita recibir de tu parte. Me estoy emocionando muchísimo porque no me lo esperaba de ti, no hablamos, no conversamos nada, pero... William, desde aquí te mando un abrazo muy, muy grande. Santo Domingo, Diosito, Santo Domingo, bendiga tu trabajo, tu salud sobre todo, y que todos tus proyectos se cumplan, y espero encontrarnos pronto. Aquí estoy con tu mamita, aquí estoy con tu papito. Muchas gracias a los dos, Miriam, William, un abrazo inmenso hasta España. Un abrazo con todo mi corazón para ustedes dos. Muchas gracias, Miriam, William. Gracias. Claro que sí, también tenemos la palabra de Elvio, nuestro prioste. Miriamcita, mami,
el día que nos dijiste que ibas a estar con nosotros, pues nos había emocionado. Y cuando se supo de la noticia que no ibas a venir, pues también nos ha entristecido de manera. Pues miracita, pues mami, muchísimas gracias. No estás aquí, pero está tu mamita, está tu papito. Y pues lo que siempre digo, ¿no? Yo sé que las cosas, Dios sabe por qué hace las cosas. Mamita, muchísimas gracias. Williamcito, papi, amigo del alma, muchísimas gracias por este cariño que nos brindan a la familia. La familia estamos profundamente agradecidos. No tenemos de qué forma de poder de repente estrecharnos en un abrazo o lo que sea, pero gracias, papito. Gracias, Miriamcita, gracias, William. Gracias a tu mami, a tu papito, y Dios los bendiga, y Santo Domingo también puede dar una bendición en nuestros hogares. Muchas gracias. Claro que sí, mis amigos, los agradecimientos. Sigue siendo, que continúa hasta mañana. Claro que sí, seguimos continuando, gozando y bailando. Gracias por los agradecimientos. Claro que sí, mis amigos, y seguimos con los agradecimientos. Vamos a escuchar también las palabras. A ver, por favor, mamita. Bueno, le hago la entrega a mi amiga Promoción, a mi amigo Fargoso. Le hago entrega en nombre de mi mamá Esperanza Camila, la cervecita que con tanto cariño que le tenemos a los criollos. Y muchas felicidades, que Dios te los siga bendiciendo en todo, tanto como para ellos, tanto como para nosotros también. De verdad, de todo corazón. Y amiga, muchas felicidades por haber pasado esta fiesta. Como se dice, cuando uno tiene fe, todo es bueno. Esos son mis amigos. Y Esperanza, me has mandado el regalo, pero no estás aquí. Qué pena, tiecita, hubiese gustado brindarnos con usted en estas festividades, que es las únicas en las que nos podemos reencontrar, todas las amistades, y tengo bonitos recuerdos con usted, con Ángela, que es mi Promoción, que hemos estado desde el primer grado. Tiecita linda, muchas gracias. Ruego a Santo Domingo, ruego a Dios que le dé mucha salud y que goce de una bonita vejez y que sus hijas tengan ese don de verlas a ustedes crecer. Tiecita linda, muchas gracias, Angelita, muchas gracias. Claro que sí, mis amigos. Los agradecimientos a ver nuestro papito Elvio. A ver, papito Elvio, unas cuantas palabras en forma de agradecimiento. Agradecer infinitamente a mi tía Esperanza, mi linda señora, Richard. Muchísimas gracias por tu cariño. Mira, tiecita, nos hubiera gustado mucho estar así contigo, pero bueno, estaba acá con tus hijas. Van a disfrutar contigo. Muchas gracias, hermano. Claro que sí, mis amigos. ¿Qué está? Ahí está la viva de la orquesta. ¡Eso, bailando! La señora Rojas, permítanme dirigirme a ustedes en representación de mi esposa y mis hijos para mostrar nuestro cariño y expresar el reconocimiento, ¿no?, de parte de la población por esta fiesta que están brindando, esta fiesta que están ofreciendo, donde hay bastante organización, hay bastante respuesta, bastante consecuencia. Y la verdad, con todo cariño, estas 10 humildes cajitas de cervecita costeña para que ustedes puedan compartir con todos ustedes. Eso, mis amigos, ahí está la viva de la orquesta Sonora Jaujina, claro que sí. El agradecimiento para nuestros prioses,
2022, Elvio y Nelly. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Bailando, mami, gozando! Las palabritas de agradecimiento, papito Elvio. Claro que sí, también vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de mamita Nelly. Diosito lindo, gracias, padre lindo, muchísimas gracias. Para mí una sorpresa muy bonita que va a quedar en mi corazón. Siempre, siempre les voy a tener presente por estos momentos de felicidad, por estos momentos de compartir, por estos momentos de una realidad que mi madre siempre me ha hablado, de toda la familia. Muchas gracias, tío, por no dejarnos de lado. Muchas gracias. Claro que sí, mis amigos, son las palabras de agradecimiento a la familia. Claro que sí, por las cajitas de cerveza que nos brindan, que nos brindan. Y seguimos, seguimos, mis amigos. A ver, vamos acá también con los agradecimientos. Claro que sí, mis amigos, tenemos también los agradecimientos. Muchas gracias para nuestros priostes 2022, Nelicita y Elio. ¡Está viva de la orquesta! ¡Claro que sí! Vamos a dar las palabras de agradecimiento, mamita Nelly. Diosito lindo, tita linda, muchas gracias. Para mí esto es una sorpresa inmensamente que está quedando muy dentro de mi corazón, Diosito. Y para mí va a ser un recuerdo muy lindo de habernos conocido en persona, porque mi madre siempre me ha hablado de la familia Guaymín. Mi Coco, mi Jorge, mi Carlos, siempre ha estado, porque cuando llegaba a la tía Natalia, voy a visitar a la tía Natalia, siempre es, su cariño hacia ustedes ha sido muy grande. Y entonces, pues mira, van a quedar ustedes en mi corazón, que es tan lindo. Y cuento que nuestra dentro de nuestra humildad, Diosito lindo, cuenten con nosotros también para cualquier cosa, tita linda, siempre vamos a estar unidos. Lo que le acabo de decir, mami, siempre usted nos ha hablado de los tíos, del tío Coco, del tío José, sí, de todos. Sí, Diosito lindo. Hoy me estoy emocionando, de verdad, llevándome una sorpresa tan bonita de tenerlos hoy en este momento, es que no pensaba. Están ustedes con su amor, con su cariño, acompañándonos hoy en estas festividades. Gracias, Santo Domingo los bendiga. Diosito les dé muchas bendiciones en su salud, en su trabajo, en todo. Gracias. Claro que sí, mis amigos, son las palabras de agradecimiento de nuestros priostes 2022. Elvio y Nelicita.
que pasa la fiesta patronal. Claro que sí, mis amigos. Tenemos más cariño de la familia. El cariño, el amor de la familia es único, único, único. Claro que sí. Como una hermana. A mí me han acogido y me debo mucho más. Me ha acogido cuando los dos veces he pasado la fiesta. Yo no tenía nada. Ni la casa. Mi casa lo pasé. Gracias a Dios. Esa casa no. Y ahí pasé el último año que pasé. Me acogió con toda mi banda. Yo me tenía que hacer una amiga más, una hermana más. Y lo siento, y sus hijos lindos. Tiene una nuera linda. Bailarina. Muy bailarina. Bailarina sobre todo. Claro que sí, mis amigos. Claro que sí, la familia Garay, nuestros priostes Juancitos, también se apersonan a la familia Agüero, a la familia Bruno, claro que sí. A ver si la viva. Eso, bailando, bailando. Claro que sí, las palabras de agradecimiento de papito Elvio, Elvio. Mami, mamita linda, a mi tío, a mi primo, pues lo que has dicho, ¿no, mami? Sí. Es la verdad que nosotros cuando éramos unos niños, pero no solamente mi madre los ha cogido, también usted, mami. Han sido también parte de la familia, de repente, cuando queríamos hacer algo siempre, entrábamos ahí a la casa del papá Darío y todo, y a la mamita Clara, pues recordarnos de todo. Muchísimas gracias, papito. Muchísimas gracias, mamita. Dios los bendiga. Santo Domingo les siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Claro que sí, mis amigos, ahí está también de nuestros priores de 2022. Un agradecimiento muy especial a mi amiga preciosa que nos ha dejado un vacío muy grande, su carisma, su don de sociable, alegre, Giovanita. Te mando un beso, un abrazo hasta el cielo siempre que recuerdo. Cuántos momentos tan lindos hemos vivido, cuántas risas. Todo era puro amor, puro cariño, pura sinceridad. No teníamos otra cosa más que felicidad entre nosotros. Hemos compartido momentos lindos, Giovanita. Pero te mando un beso inmenso hasta el cielo. Amiga linda, aquí estás con tus papitos si nos estás viendo. Desde lo más alto de donde estás, al lado de Dios. Claro que sí, mis amigos, los agradecimientos siempre, siempre de la familia. Gracias, gracias, Priostes 2022, muchas gracias. Claro que sí, mis amigos, continuando también con el cariño y el amor de la familia. Claro que sí, mis amigos, tenemos los agradecimientos también de la familia para nuestros priostes, la acogida que nos dan, claro que sí. Por favor, a ver las palabritas, por favor. A ver, querida familia, sinceramente yo los felicito por estar asumiendo esta responsabilidad en honor a nuestro santo patrón, Santo Domingo de Guzmán. Que Dios siempre los bendiga en su hogar, en la salud, en su trabajo, en todo lo que ustedes se merecen.
el apoyo de nuestro divino. Con mucho cariño, yo y mi esposa queremos hacerle este pequeño néctar para compartir con toda la familia, los amigos, por esta oportunidad. Les deseo muchos éxitos, que lo pasen bien. Claro que sí, mis amigos. ¡Eso! Que sí, también vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de Papito Elvio. Claro que sí, mis amigos, ahí está. Claro que sí, mis amigos, ese voto de aplausos, por favor. Claro que sí, mis amigos, continuando con la cerveceada. Acá en la sucursal del cielo, Huachac, Huachac, nuestro amado Huachac. Claro que sí, mis amigos, continuando. Ahí está. Una pestañita. Va. Ya, uno, dos, y tres, listo. Claro que sí, mis amigos. Salud, claro que sí, mis amigos. Continuando con el cariño y el amor de la familia. Claro que sí, ahí está. Claro que sí, vamos a escuchar algunas cuantas palabras en forma a nuestros prioses 2022. ¿Unas cuantas palabras, papi? Bueno, felicitaciones, está pasando la fiesta patronal acá en el resto de Guaya. Me alegra bastante que ustedes tengan la está viva de la orquesta, claro que sí. Esa viva, claro que sí. Eso, mis amigos, eso. Claro que sí, vamos a echar las palabras de agradecimiento, papi Elvio Agüero. Bueno, necesito Juancito. ¿Qué más puedo decir? Solo agradecer infinitamente por lo que está viviendo hacia nosotros. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Santo Domingo puede dar bendiciones en su hogar, de todos sus hijitos, seguramente los está viendo ahí por la transmisión de A1 Producciones. Pues necesito. Claro que sí, mis amigos. Las palabras de agradecimiento, mamita Nelly. Unas cuantas palabras que quieras completar. Gracias, tía. Gracias, Lucita, por esta sorpresa tan bonita. Que nos quede en el corazón, el cariño, el amor hacia nosotros. Thank you.
saludos para Isela, Miguelito, aquí estoy con tu papito, con tu mamita, Ivana, Robert, Carlitos, a toda la familia López Carmen, que me he estado recordando durante estos días, que a esta linda familia los tengo en mi corazón. Saludos para todos.
pueblo Huachac, bailando, bailando nuestra rica tunantada. Eso, mis amigos. ¡Gózalo! ¡Claro que sí! ¡Eso! Que se vive y se goza. Que nos podrías dedicar. Mira, bueno, estamos en un cielo hermoso en nuestro pueblo Huachac y hemos coincidido con mis primos a pasar esta bonita fiesta por tres razones: por la fe, la armonía y la confraternidad. Qué bonita fiesta hemos pasado, yo estoy muy contenta y les deseo a mis primos que están pasando muy bonita fiesta también. Los quiero mucho. Juan y yo estamos muy satisfechos y encantados de cómo hemos pasado la fiesta los tres días. Muchas gracias. Claro que sí, mis amigos, las palabras. A ver, vamos a escuchar las palabras de Juancito. Juancito, ¿pues cuántas palabras, papi, en la fiesta patronal? Agradecer a mi primo por estar acá, ¿no? Todos juntos. ¡Vamos, Osquita! Estamos pasando muy bien. Y siempre la vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Claro que sí, mis amigos, las palabras también de nuestros priostes Garay, Juancito Garay. Elvito, unas cuantas palabras que quieras agregar. Agregar a todo lo que han dicho mi primita y mi primo,
también felicitarles por la fiesta que están pasando. Se ha dado la ocasión de coincidir. Pasan ellos, pasamos nosotros, pero estamos confraternizando. Estamos ahí en el momento ahí donde podemos, nos estamos acercando y estamos ahí compartiendo pues, lo que es la festividad. Muchísimas gracias a Inita, que la familiaridad, el cariño con toda la familia, pues sigue para adelante. Muchísimas gracias. Claro que sí, mis amigos, felicita. Palabras de agradecimiento, tal vez. Simplemente agradecer a mi prima, a mi primo Juan, por esa confraternidad que hemos empezado desde un principio. Y pues nada, muchas gracias. Claro que sí, mis amigos, son las palabras de nuestros prioses 2022, que vamos a seguir continuando bailando y gozando hasta las últimas consecuencias. Claro que sí.